Hola, soy Esmi Bautista. Hoy vamos a repasar todo lo que necesitas saber sobre la financiación de un coche paso a paso. Vamos a aprender el idioma de los préstamos, conocer su puntuación de crédito y entender su importancia, cómo encontrar un buen acuerdo de financiación, solicitar un préstamo de coche de la manera correcta, mirar cuidadosamente las ofertas de financiación del concesionario. Y si usted mira hasta el final, vamos a mirar más allá de los pasos adicionales que debe tomar después de que usted tiene un préstamo de auto. Y con todo eso vamos a comenzar el video. Primero vamos a aprender el lenguaje de los préstamos. Antes de sumergirnos, tenemos que discutir algunos términos necesarios antes de comenzar su aventura de financiamiento de automóviles. Primero sería préstamo de coche, también conocido como financiamiento del coche. Es simplemente un préstamo personal que le ayuda a comprar un coche nuevo o usado y usted acuerda pagar el dinero detrás con el tiempo. Algunos prestamistas también le cobran una cuota de préstamo. Ahora vamos con el siguiente, que sería interés, también conocido como cargo. Este interés es simplemente el costo de pedir dinero prestado, normalmente expresado como porcentaje. Equivale a un cargo adicional que el prestatario paga al prestamista por la suma financiada. Cuando usted hace un pago en un préstamo de interés simple, el pago primero va hacia el interés de ese mes. El resto va sea el principal. Diferentes prestamistas pueden ofrecer tasas de interés significativamente diferentes para la misma compra del vehículo. Ahora vamos con el plazo de préstamo de automóvil. El plazo de préstamo es la duración del préstamo de automóvil y se expresa típicamente como un número de meses. Los plazos de préstamo de 36 a 48 meses fueron alguna vez los más comunes. Es una buena idea dividir el plazo de préstamo entre 12 para ver el número de años que se tardará en pagar el vehículo. Recuerde siempre que los préstamos más largos significan más riesgo para los prestamistas, así que viene típicamente con las tasas de interés más altas. Trate de conseguir el préstamo más corto que usted puede pagar mensualmente, porque tener un préstamo más corto le ayuda a evitar la posibilidad de todavía tratando de pagar su coche al mismo tiempo que la edad del coche lleva a perder su valor. Usted no quiere enfrentarse con la opción de pagar las reparaciones o tener dinero para hacer el pago mensual de su automóvil. Ahora vamos con el principal. El principal del préstamo es el saldo del precio original, que sería la cantidad de su préstamo. Cuando usted primero acuerda comprar un coche y financiarlo, sería el precio original, que será la cantidad del préstamo. A medida que usted hace pagos mensuales, el principal bajará. Con cada pago, una porción irá hacia el interés y el resto pagará abajo el principal, que es porque es importante que usted consiga la tasa de interés más baja posible. Ahora vamos a hablar sobre el pago inicial. Un pago inicial es una cantidad de dinero que usted paga hacia la compra de automóvil cuando lo compra inicialmente, forma de un pago en efectivo, su intercambio o ambos. La cantidad que usted tendrá que financiar es la diferencia entre el precio del coche y la cantidad del pago inicial. Por ejemplo, si usted compra un auto de $40,000 y paga un pago inicial de $10,000, tendrá que financiar $30,000. Ahora vamos a hablar sobre los pagos mensualmente, que es tu préstamo de auto. Cada mes se le pediría para hacer un pago hacia el principal y interés del préstamo. Mensual, los pagos serían iguales y tendrán una fecha de vencimiento específica. Calcular los pagos mensuales de un préstamo específico requiere matemáticas sofisticadas, ya que pagaré un poco menos de interés cada mes a medida que disminuya el saldo del préstamo. Afortunadamente, puede encontrar una respuesta rápidamente ingresando algunos números en nuestra calculadora de pagos de automóviles que puede encontrar en línea. Ahora, es crucial que usted mire el costo del coche más el costo total del interés a comprar un préstamo de auto. Centrarse en el pago mensual, el número de mes que va a pagar o por la tasa de interés si sola no le dará una imagen completa del costo del vehículo. Ahora vamos a hablar sobre la puntuación de crédito. Una puntuación de crédito es un número de 3 dígitos que representa el análisis de su historial de crédito por parte de una agencia de informe de crédito. Cuanto mayor sea la puntuación, mejor. Si base en varios factores, incluyendo su historial de pagos a tiempo, la cantidad y tipos de crédito que tienen y la cantidad y tipos de crédito que está utilizando. Puede utilizar la puntuación FICO, que utiliza a las prestamistas para ayudar a tomar decisiones precisas, fiables y rápidas sobre el riesgo de crédito a lo largo del ciclo de la vida del cliente. La puntuación de riesgo de
crédito clasifica a los consumidores la probabilidad de que paguen sus obligaciones de crédito según lo acordado. Ahora he hecho videos sobre crédito y cómo mejorar su crédito, o se puede encontrarlo en mi canal o abajo en la descripción. Si necesitas salirse de la deuda de tarjeta de crédito o cualquier deuda, dejaré un enlace en los comentarios de una empresa que yo confío y que yo he usado que le ayude a salir de la deuda, le dará una consolidación crédita. Y con eso, si los usas y no te gustaron, realmente no vas a perder ni un centavo. Ahora vamos con el siguiente, que sería título del vehículo, que sería una hoja de papel emitido por el estado que prueba la propiedad de un automóvil. Primero va a la compañía que hace su préstamo del auto. Hasta que usted pague completamente el préstamo, el prestamista tendrá el título del vehículo. Ahora vamos a hablar sobre la relación préstamo con valor. La relación entre el saldo del préstamo y el valor en efectivo del automóvil desea que este número sea inferior al 100%. Si el 100% o más, se le considera bajo su préstamo de automóvil. Ahora vamos con el segundo paso, que sería: conozca su puntaje de crédito y comprenda su importancia. Un puntaje de crédito es un número de 300 a 850 que califica la solvencia de un consumidor. Cuanto mayor sea la puntuación, mejor mirará un prestatario a los posibles prestamistas. Una puntuación de crédito se basa en la historia de crédito, número de cuentas abiertas, niveles totales de deuda, historial de pago y otros factores. Los prestamistas utilizan los puntajes de crédito para evaluar probabilidad de que un individuo pague los préstamos de una manera oportuna. Hay varias oficinas de crédito diferentes en los Estados Unidos, pero solo hay tres que son realmente importantes, que sería Equifax, Experian y TransUnion. Este trío domina el mercado de recolectar, analizar y desembolsar información sobre los consumidores en los mercados de crédito. El modelo de puntuación de crédito fue creado por Fair Isaac Corp, ahora conocido como FICO, y lo utilizan las instituciones financieras. Mientras que existen otros sistemas de puntuación de crédito, la puntuación FICO es con mucho la más utilizada. Hay varias maneras de mejorar la puntuación de un individuo, incluyendo el pago puntual de los préstamos y el mantenimiento de la deuda baja, que incluye un informe de crédito. Ahora, hay dos factores más importantes, son la historia de hacer pagos a tiempo y si usted ha sido moroso o incumplido en alguna obligación financiera. Cuanto más a menudo haya llegado tarde, más puntos se deducirán de su puntuación. Si una prestamista ha tenido que cancelar un saldo que usted dejó sin pagar, tendrá una marca despectiva en su crédito por varios años. Si usted desea saber cómo usted podría quitar esa marca despectiva en su informe de crédito, tengo un video en TikTok o en mi YouTube en cómo puede usted quitarse de ese problema. O también puede usar el enlace en mis comentarios, que realmente ellos te ayudan con sus deudas, con cualquier colección, con cualquier pregunta con su crédito. Realmente ellos te pueden ayudar con eso. Ahora vamos con el siguiente, que sería su informe de crédito, que es de Equifax. Contiene los siguientes tipos de información. Información de identificación. Esta sección de su informe de crédito de Equifax, que no se utiliza para calcular sus calificaciones de crédito, incluye informe personal como su nombre, dirección, número de seguro social y fecha de nacimiento. También tiene información de la cuenta de crédito. Sus acreedores comunican esta información a Equifax y incluye los tipos de cuentas, por ejemplo, una tarjeta de crédito, una hipoteca, un préstamo estudiantil o un préstamo de vehículo. La fecha en que se abrieron esas cuentas, su límite de crédito o monto de préstamo, saldos de cuenta y su historial de pagos. También su información sobre consultas. Existen dos tipos de consultas, que sería en inglés, que sería hard y soft, pero se llama blandas y duras, ¿no? Que sería en español. Las consultas blandas, que soft, pueden resultar de la comprobación de sus propios informes de crédito, de las empresas que le ofrecen créditos o seguros o aprobados previamente, o de sus acreedores actuales que realizan revisiones periódicas de la cuenta. Ahora, las consultas duras se producen cuando empresas o personas como una empresa de tarjeta de crédito, una prestamista, revisan su informe de crédito porque ha solicitado crédito o un servicio, por ejemplo, un nuevo préstamo, una tarjeta de
de crédito o un contrato de teléfono móvil. Las consultas duras permanecen en sus informes de crédito por hasta 2 años y pueden afectar sus cuentas de crédito. Las informes duras son apenas uno de los factores que determinan sus cuentas de crédito. Sus bancarrotas. Las bancarrotas generalmente permanecen en su informe de crédito durante 10 años, dependiendo del tipo de bancarrota, pensión alimenticia y mantención infantil no remunerada. También es posible que esos pagos terminen su informe de crédito, permanezcan ahí hasta 7 años, incluso si la cuenta se paga más tarde por completo. Cuentas de cobros. El tipo de cuentas que se pueden transferir a una agencia de cobros son cuentas de crédito y también cuentas con bancos, tiendas, minoristas, compañías de cable, proveedores de teléfonos móviles, médicos y hospitales. ¿Qué más están mirando los prestamistas? Aquí están las 5 cosas que buscan los prestamistas generalmente, que sería el historial de crédito. Su informe de crédito es principalmente una lista detallada de su historial de crédito que consiste en información proporcionada por los prestamistas que le han extendido crédito. Ahora vamos con la capacidad. Realmente los prestamistas necesitan determinar si usted puede permitirse cómodamente sus pagos. Sus ingresos y su historia de empleo son buenos indicadores de su capacidad para pagar deudas pendientes. La cantidad de ingreso, la estabilidad y el tipo de ingreso pueden ser consideradas. Ahora vamos con la garantía. Al solicitar préstamo garantizadas, los prestamistas, líneas de crédito o tarjetas de crédito que solicite pueden estar garantizadas o no con un producto asegurado tal como un préstamo auto o un casero de la Equidad, o se promete algo que usted posee como colateral. Ahora vamos con el capital. El capital representa los ahorros, las inversiones y otros activos que pueden ayudar a reembolsar el préstamo. Ahora vamos con condiciones. Los prestamistas pueden querer saber cómo planea usar ese dinero y considere el propósito del préstamo, como si el préstamo se utilizara para comprar un vehículo o una propiedad. Ahora, el tercero sería encontrar una buena oferta de financiación. ¿Dónde puede obtener un préstamo de coche? Más allá de obtener préstamos de los brazos de financiación de muchos fabricantes de coches, usted puede obtener la financiación de autos de los grandes bancos nacionales, pequeños bancos comunitarios, cooperativas de crédito, empresas financieras y bancos solo en línea. Los bancos nacionales grandes ofrecen recursos en línea comprensivos del préstamo, pero pueden no ser la mejor opción si usted necesita servicio personalizado o la mano celebración adicional con el proceso del préstamo. Bancos comunitarios, que le resulte más fácil hablar con un representante local si necesita un poco de ayuda para obtener un préstamo. Bancos en línea como Ally Bank es un ejemplo de un banco en línea que trabaja estrictamente con los concesionarios de automóviles para hacer que sus compras de automóviles y la financiación sean una experiencia única. Empresas financieras cooperativas, aunque proporcionan préstamos tradicionales para automóviles, también son responsables de financiar los acuerdos de financiación especiales de fabricante de automóviles. Por lo general, no encontrará ninguna otra prestamista que ofrezca un interés del 0% o otras tasas que muy por debajo del promedio del mercado. Las cooperativas de ahorro y crédito difieren. Antes de obtener un préstamo auto de la cooperativa de ahorro y crédito, usted necesita depositar algunos dólares para ser miembro. Los miembros son elegibles para obtener un préstamo de un cooperativo de ahorro y crédito. Compañías de financiamiento, aunque prestan dinero como otras instituciones financieras, la mayoría no aceptan depósitos. Hay un clase de... Ahora, ¿cómo comprar diferentes ofertas de préstamo? Cuando se pide prestado dinero, se desea encontrar un préstamo que satisfaga sus necesidades en los términos más asequibles. Aquí están algunos de los términos del préstamo que usted deseará repasar. La tasa de interés, APR, garantía, honorarios, plazo de préstamo, pago mensual y el monto total y completo para evitar problemas en la cartera. No solo puede proporcionar información incompleta o falsa porque causará su solicitud de préstamo sea rechazada, sino que también puede ser motivo para que el prestamista ponga inmediatamente su préstamo en estado de incumplimiento y demande el pago completo. Mire cuidadosamente las ofertas de financiamiento del concesionario. Después de que usted haya investigado lo que el financiamiento sea un nuevo coche, un viejo, ya lo aceptaron, es
hora de conseguir la parte de la depresión, que sería compras del coche. Saber que usted ya tiene un plan de financiación que usted puede permitirse puede quitarse mucho del estrés. El proceso le permite sentarse y negociar un gran precio para su nuevo viaje, para su nuevo coche y un acuerdo justo en su intercambio. En general, el personal de ventas de automóviles desea combinar los tres componentes de la compra de automóviles, el precio del coche, el valor de entrega y la financiación en un paquete bonito y ordenado que se presenta como un pago mensual. Cada uno de esos componentes se trate como transacciones individuales, puede ser de un parte de maneras diferentes. Al obtener la aprobación previa de su financiación, concesionario, algo que tiene que superar si desea obtener la parte de financiación de su negocio. Utilice esta calculadora de pago de automóviles handy que está en tu teléfono. Puedes realmente mirar realmente cuánto vas a pagar tu auto. Una vez que haya negociado un trato que sea aceptable tanto para usted como el vendedor, es hora de firmar el papeleo. Tome esos pasos adicionales después de tener un préstamo para automóviles. Par de pasos más que usted quiera lograr para mantenerse en las buenas gracias de su prestamista. Primero, usted necesitará comprar un seguro de auto para cubrir su automóvil de una manera que satisfaga a su institución financiera. Ellos esperan ver que la póliza de seguro cumple con los límites específicos para que estén cubiertos si algo le sucede al vehículo. Si usted no proporciona prueba del suficiente seguro de automóvil a su prestamista, ellos comprarán un costo seguro que cubra colateral y le cobran por ello. También es una gran idea establecer un plan de pago automático que retire dinero de su cuenta bancaria cada mes para realizar el pago del coche. Algunos prestamistas ofrecen una tasa de interés descontada o renuncia a la tasa de origen del préstamo si usted establece pagos de automóviles. Fíjese de la fecha de la transferencia un par de días antes de la fecha de vencimiento de su préstamo para asegurarse que la transferencia se haga al tiempo cada mes. Ahora, si te gustó este video, por favor, suscríbete, échale un like, déjame saber en los comentarios cualquier pregunta que tengas y los miro hasta el próximo video.